Arrancó live. Esperamos 2 minutos y... Sí, normalmente esperemos 10 minutos. Entonces la gente comienza a entrar, se sirve agua. Igual, como comenté en el chat, tengo un problema con hablar rápido. Normal. Estamos practicando acá. Claro. Ya, a ver, vamos a ver. Solo una vez creo que por hacerlo lento me demoré más de lo permitido. Entonces no encuentro un punto medio. Oh, no, pues, o sea, olvides ir despacio y y paso a paso, ¿no? Y normal, el tiempo que sea necesario. ¿Puedes quitarme un rato de la pantalla? O sea, a mí nomás, no a... Ya. Sí, pero sí me escuchas, ¿no? Ya, genial.
Hola. Bueno. John. ¿No me escuchas? ¿Yo me escuchas? Ah, ya, okay. Ya, perfecto. Bueno, chicos, hoy día vamos a presentar ViewModel con Live Data, que para mí en Android es como una pareja perfecta, por eso he puesto un corazón. Bueno, un poco de mí, soy Carlos Ugaz, me pueden encontrar con ese arroba en Medium, GitHub, Twitter, casi todos las redes sociales, menos en Facebook. Y bueno, trabajo en Avantika, soy software engineer nivel 2 y soy SGIT, creo que ambassador, aunque creo que todavía salgo en la página, pero seguro ya no. Y soy organizador de Fabric Perú. Bueno, ¿qué vamos a cubrir hoy día? ViewModel y Live Data, ¿no? Como lo hemos presentado al comienzo. ¿Se me escucha bien antes de seguir? A ver. ¿Puedes confirmarme, Juan, si se escucha bien por el chat? Ah, ok. Ya, bueno, un amigo ya me contestó que se escucha bien. Ok. Ya, bueno, primero, ¿qué es? Bueno, lo de ViewModel y Live Data, estos dos componentes están dentro de ModelView ViewModel. Por partes, model, que bueno, viene de modelo, es la capa de la aplicación donde se encuentra la data que vamos a almacenar o vamos a usar dentro del aplicativo, que es la parte de abajo, sería esa parte. Creo que puedo hacer esto. Sí, es esta parte. Que en este caso, solo de manera de ejemplo, podríamos usar una base de datos local que sería Room. Bueno, Room usa SQLite. O usando Retrofit, la librería Retrofit para apuntar un API, ¿no? Bueno, estos dos podrías usar un. ¿Cómo se dice esto? Bueno, sigamos. El siguiente vista, es donde el usuario interactúa. En este caso podría ser un activity, un fragment. Y luego sería el view model, que es el componente que estamos hablando. Se encarga de pedir la información que va a pedir. Que va a usar el activity o fragment. Digamos que ahora voy a pedir la lista de unas mascotas a una base de datos. Llegaría hasta el model de la base de datos. Lo tiene acá y su trabajo es transformar la información de cómo se va a mostrar en el activity fragment. Digamos un ejemplo. Yo quiero mostrar el apodo y el nombre junto, ¿no? Pero en la base de datos lo tengo separado. El ViewModel sería el encargado de juntarlo y enviar un objeto que ya esté todo eso junto al Activate Fragment. Bueno, sigamos. Y ahora, el ViewModel en sí, o por qué debo usar un ViewModel, es porque este siempre estará vivo. Durante la actividad o fragmento esté vivo. En este caso, este es de un activity, si mal no recuerdo.
Sí, este es un activity. Entonces, si el activity muere, el viewmodel muere de manera instantánea, ya que está al tanto de del ciclo de vida del viewmodel o fragment. ¿Cómo se limpia? Con un cured. Y esto, lo bueno es que también se limpia de memoria, por ende no vamos a tener problemas de memory leaks, ¿no? Y bueno, acá no encontré una imagen para Live Data, entonces puse un Android bailando. En este caso, ¿por qué usa Live Data? Ya que se pone acá que lo vamos a usar o es un buen acompañamiento. Porque es una clase observador. Ah, un patrón de diseño. Justo, este es otro repositorio, es otro patrón de diseño. Es un patrón de diseño que va a avisarle al activity de cualquier cambio. Digamos, en este caso, una lista de perros. Yo le mandaría a decir, oye, toma esta lista de perros y si hay un cambio, le mando la actualización, ¿no? ¿Por qué usar Live Data? Porque primero también está al tanto del ciclo de vida del activity o del fragment. Por ende, cada vez que yo haga un cambio o se muere la actividad, esta se muere también, igual como el view model. Y por ende, tú no vas a estar que manejar ciclos de vida como se hacía antes con un listener que tenías que hacer como que, si, por si acaso, si ya está muerto, no hagas nada porque se nos cayó la aplicación anteriormente. Bueno, eso es por qué usar Live Data, aunque también hay algunos que no les gusta usar Live Data, pero yo lo recomiendo. Y bueno, llegamos a la parte del proyecto, ¿no? Bueno, yo uso un proyecto que ya había hecho hace 6 meses, un poco más. Aunque hoy día lo actualicé, así que esto ya está en versión 2. Entremos, creo que está acá. Momento, quiero ver que todo se ve bien. Ok. Bueno, acá solo sería la versión 2. Agregué esto al día de hoy. Esto es lo que voy a hacer para la versión 3. Cuando lo descargan, como cualquier proyecto de GitHub, y lo abrimos, ¿no? ¿Qué tiene esto? Este repositorio. Bueno, todo está en Android X. Usamos la librería Lifecycle. Usamos Coin para inyección de dependencias, aunque seguro luego lo actualice a Hint, que es lo nuevo que ha sacado Google, que se ve interesante. Pero corrutinas, pero acá en este ejemplo estoy usando Flow, que lo vamos a explicar en otra exposición, seguramente con este mismo ejemplo, ya que está de manera bien sencilla. Luego, Retrofit. Y para testing, que también va a ser a poder a otra ocasión, que vamos a ver, ¿no? Cómo hacer testing en Android. En Kotlin. Bueno, en Android usando el lenguaje de Kotlin, ¿no? Bueno, esperen, creo que se ve un poco chiquito. Voy a ponerlo en blanco para que se vea mejor. No, alguien me está hablando, no sé si es por esto. Sí, exacto. Sí. Ok. Pero igual primero. No me acuerdo muy bien dónde están los estilos. Oh. Ah, no, creo que están acá. ¿Acá? Right, ok, apply. Y acá creo que había algo de no me acuerdo muy bien. Mode. Enter. Ah, presentation. Acá está. Ok. Para que se vea mejor. Bueno, de nuevo repito, estamos usando Material 1.2.1, que es la última, Android X, Reset View, Constraint Layout, Card View, ciclo de vida,
Coin para las inyecciones, corrutinas para hacer el manejo de traer la información de un API que es público. API, acá falta un API, Retrofit para hacer la consulta del API y testing, ¿no? Esto lo voy a exponer en otro día y también por rutinas, que estoy usando Flow en este momento. Exit. Okay. Ahora, esto creo que no se va a ver muy bien, pero como que se vea algo. Bueno, en Core que tengo lo que va a usar todo el aplicativo en sí. Está separado. Di está la parte de inyección, que solo tengo esto. Ah, ok. A ver, esto lo voy a mandar de nuevo. Enter, present note. Ok. Solo tengo esto, regiones de ViewModel, para indicar el ViewModel, el interactor, el repositorio y la base de datos. A ver. Ok. Y bueno, acá, en verdad, esto debería llamarse post. Sí, porque son como tweets, digamos así. Esto, digamos, es un feature. John, confírmame si se ve bien o no, ya que esto fue hace 2 minutos. A ver, confírmame para seguir. Ah, no, no, no te escucho. Es que no te veo acá. Ok, sí, le voy a dar suma a todo. Bueno, acá no voy a explicar ni data ni dominio porque siento que vamos a hacer esto más largo. Y creo que está fuera de lo que estoy mostrando, ya que todo lo que voy a mostrar está en la capa de presentación, que son dos activities. Una es post, que es la lista de post, es una lista. Y luego el post activity, que es como que solo las explico. Bueno, hay que hacer un ejemplo. Voy a mostrar cómo se ve actualmente. Vamos a dar play. Bueno, se fue acá. No, vamos a hacer un rebuild. Ah, ok. Creo que por ahí pasó algo. Ok. A esto, pero o sea, no explico nada todavía. Vamos a hacer esto más grande. Okay. Como se darán cuenta, solo traigo una lista de post, que así está el API. Si alguien lo quiere usar, le doy la página. Y cuando le haces clic, te manda al detalle de ese post, pero hago otra petición al API para que me traiga solo la información de ese post. Ok. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, primero vayamos al post ViewModel, que es el de la lista. Acá. Ok. Se darán cuenta, es bien sencillo. Acá está inyectando esto, aunque no parezca, le está inyectando. De esto se encarga Coin. Estoy inyectando el interactor. Luego tengo un view state. Estas son por buenas prácticas. Tienes un view state y un mView state, que es privado. ¿Por qué lo manejo de esta manera? Porque por decirlo así, muta cada vez que yo hago un cambio. Pero yo no quiero eso. O sea, yo no quiero que esto lo tenga
el activity, en este caso podría ser un fragment, sino solo quiero que tenga, o sea, solo pueda obtener el valor cuando puedan setear un valor. Entonces, yo hago que haya un mutable LiveData privado, que este es el que va a mutar solo dentro del ViewModel, entonces encapsulo esa lógica, y hago que el ViewState se modifique cada vez que LiveData, que este ViewState se modifique, ¿no? Entonces, de esa manera, este es el que va a estar observando el Activity Fragment. Y bueno, eso es por buenas prácticas, solo para que esto esté encapsulado y el Activity Fragment tenga esto. Ahora, tengo mi función getPost. Esto, bueno, esto es corrutinas. Digamos que esto no lo voy a explicar ahorita. Pero acá una parte interesante que sí me gustaría explicar es que yo, normalmente yo veo que mucha gente usa como 3 live data o 4 live data. Yo solo uso uno, que en Kotlin es con los Seedlet class, que es como un objeto que se puede transformar en sus variantes, ¿no? Entonces yo tengo 3 variantes, que uno es addPost, porque yo lo que voy a hacer es obtengo el JSON. Bueno, sería bueno tenerlo acá. Yo obtengo todo esto, una 100 posts de acá, y lo que yo voy a hacer es, en vez de darle al receptor view los 100 a la vez, lo voy a dar uno por uno, solo para este ejemplo, ¿no? Que, bueno, yo lo quise hacer así. Si alguien lo quiere dar los 100 posts al mismo tiempo, no tengo problema, ya es como maneje uno su lógica, ¿no? Entonces yo le voy a dar 1, si hay un error, bueno, le doy un string nuleable porque podría traerme nulo. Y para mostrar el progress bar, ¿no? Presentation. Ok. Y vamos al activity, que sería en este caso este. Bueno, acá está todo lo de corrutinas, la verdad. Espérate, me equivoqué. Ese no era. La post, activity. Esto. Ok. Este era el de la lista de posts. Tengo un view model. Lo estoy inyectando. Acá también tengo el adapter. Uy. No sé si actualmente necesito poner esto, pero en el momento que lo puse, tenía que poner esta porque me dije probar. Luego acá está el post activity, que si por lo que se le quieren ver es un recital view y un progress bar. Bueno, acá he hecho el observer view model en una función separada solo para que sea más bonito ver el código. Luego le estoy diciendo, como el adapter tiene una interfase, bueno, un listener, ajá, que es para cuando yo voy a presionar uno de los objetos, mandar como que un trigger a esta función para ir al siguiente activity. Bueno, acá hago un observer y acá hago las 3 declaraciones del objeto post-bs, ¿no? Que lo había explicado anteriormente. Que este post-bs puede ir en cada uno de estos 3. Y creo que en verdad no expliqué muy bien cómo lo uso. Ok, yo llamo al interactor. Primero, acá hago que se muestre el progress bar. Luego, hago que se vaya al API. Acá Google te dice usa IO, que es hay IO y 2 más que ahorita no me acuerdo. Luego cuando explique corrutina voy a explicarlos bien. IO UI, que es para cuando vayas a mostrar algo en la vista. Bueno, la verdad, esto debería estar así. Se me ha dado cuenta. Ajá.
Así debería estar esto. Ya que esto se va a mostrar en la vista. Entonces, yo lo que estoy haciendo es ejecutar el interactor. Y esto me va a traer, por decirlo así. Anteriormente me traía una lista, pero yo pues, estoy emitiendo objeto por objeto, como expliqué anteriormente. Entonces, acá le estoy diciendo, colecta ese objeto, solo ese objeto que estoy trayendo. Y es el view model o el view state de este objeto, de este select class, que es addPost, que yo ponía un objeto, le voy a mandar objeto por objeto. Entonces acá esto se va a emitir 100 veces, por decirlo así. Y bueno, si hay un error, muestra un error. Y si esto todo esto acaba, dejo de progresar, ¿no? Entonces, si quieren. No creo que todavía me falta explicar esta parte. Sí, entonces. Vamos acá. Y este objeto que tenía estos tres. Que se puede transformar en estos tres objetos. AdPost, cada post que se va a mostrar en el Visual View, lo agregamos en el adapter. Luego, cuando queremos mostrar el progress bar, decimos, oye, si vamos a mostrarlo, ocultamos el Visual View y mostramos el progress bar. Si no, en inverso, ¿no? Y si hay un error, damos el error en un toast, de manera sencilla. Y luego, si yo hago un clic a uno de los ítems, bueno, a mí me gusta manejarlo así. Yo le doy a Start Activity y en vez de crear un intent y todo eso, a mí me gusta que toda esa lógica esté, por decirlo así, dentro de la activity que voy a llamar para, a mi parecer, para que sea más limpio, que es de esta manera. Creo un Component Object. Tiene un constante, que es el argumento que voy a pasar, que es un ID. Pongo create instance, necesito el contexto ya que el intent, su primer parámetro me va a pedir el context y la clase, que bueno, en este caso es la misma clase de acá, le pongo los extras, creo un bundle, creo un apply y literal, si se dan cuenta, esto es una línea, ¿no? Entonces, cuando yo voy a llamar esto, todo se une, todo en una línea, paso el contexto y paso el ID. Ahora sí, solo para esta ocasión voy a darle play de nuevo para que vean el progress layout y todo eso. Normalmente esto compila en un segundo cuando estaba probando en la mañana. Sí, creo que ahorita como estoy explicando no se está guardando en caché, por eso se está demorando un poco más. Ya, ok, no entendí algunas cosas que me están hablando. Ahora explicamos el siguiente, ¿no? El siguiente sí lo hice hoy día, ya que por lo que vi era algo que tuve que hacer hace 6 meses. Si se dan cuenta, cuando hago clic acá, también se muestra un progress bar. Luego se muestra esto y, bueno, se oculta y se muestra esto, ¿no? Ahora, por si acaso, yo estoy usando para esta ocasión. Esto, estoy usando un SVG. O sea, se supone que esto debería funcionar en cualquier tipo de pantalla. Es un libro que se va a ver en cualquier tipo de pantalla. Estoy usando cuatro guías. Uno a la izquierda, uno a la derecha, uno arriba y uno abajo. Y un text view que solo puede ser usado ahí. Entonces, como esto es un SVG, se va a escalar. Y esto también, como es por porcentajes, a mi parecer, no sé si alguien me puede corregir, estoy seguro que esto va a funcionar en todos los celulares, chiquitos, grandes. No importa. Entonces, como se usa 0DP, 0DP, bueno, de hecho que si no entra, no entra, ¿no?
Pero para no hacer un, digamos, ocultar uno por uno, estoy agrupándolo. Ah, espérate. Esto es, creo que no se está viendo. Creo que por eso me estaban hablando. Estas son las cuatro líneas que estoy hablando. De izquierda, derecha, arriba, abajo. Este tejido, como que su start está a la derecha, izquierda, su bottom, su vuelta a la derecha, su top to top arriba y su bottom to bottom abajo, ¿no? Lo estoy agrupando con group. Y bueno, ahorita debería estar así. Y un programar, ¿no? Y sí. Entonces, esto debería funcionar, a mi parecer, en cualquier celular. Bueno, de nuevo tengo un Observer View Model. Acá obtengo lo del bundle que se mandó anteriormente acá. Y le digo al ViewModel, trae el ID. Bueno, por si acaso, supongo que si traigo un menú, si esto pasa en verdad, debería mostrar un mensaje de error. Acá estoy trayendo el ID. Esto, a mi parecer, nunca va a pasar, pero está un por si acaso. Igual yo podría hacer un if, ¿no? Acá no, if. Ahí igual, menos uno, ¿no? Y mostrar un toast en vez que se vaya a hacer la búsqueda al API con retroceso. Pero en este caso solo tengo este cambia, este select class cambia, solo tengo un post porque solo me va a traer uno, un error y un show loader. No cambia mucho. Post activity. Acá lo que hago es, bueno, estoy concatenando dos strings. Lo estoy haciendo de manera bonita. Tengo un string que, como vieron, es esto. Es un string. Luego hago un salto de línea y pongo otro string. PostActivity. Luego le paso el título y el body. Bueno, si alguien quiere ver qué tiene esto, tiene un user ID, tiene un ID, tiene un title, tiene un body. Esto está lo que tiene. Bueno, solo me importa estos dos. Post activity. Showloader. Bueno, lo mismo, ¿no? Si voy a mostrar, en este caso, ese grupo, en vez de ocultar uno por uno de manera independiente, yo agrupo todas las vistas que sé que tengo que ocultar para que se vea de una manera más elegante. Y que también se puede leer de manera más sencilla que poner, en este caso eran seis vistas, en vez de poner uno por uno y que solo se me escape uno de ellos, tengo los seis en un group, acá lo oculto, muestro el progress bar y de manera inversa, ¿no? Oculto el progress bar y muestro el group, y bueno, soy un error, muestro error. Ahora, ya. Bueno, vamos hacia atrás. Cuando presionemos esto, se va a mostrar un progress bar que medio segundo, un poco menos, dependiendo del internet de él. Pues acá un toque, se ocultó y se ve esto, ¿no? Acá está el título y acá está el body. A mi parecer, es así, sí. El título, bueno, estos son dos espacios supuestamente. Me parece raro que sea tan chiquito. Y un body. Ahora, un ejemplo de que esto está funcionando es que normalmente, a ver, voy a intentar hacer un ejemplo rápido. Ahí. Ya, en este caso, ¿no? Yo entro, que me pasaba anteriormente cuando estaba mal View Presenter, es que yo sí presionaba rápido una actividad y yo salía. A ver, que es un ejemplo. No. Digamos, y yo salía mientras que estaba cargando esto, igual la interfase me iba a devolver la lista, ¿no? Y si quería agregar una lista, pero la actividad, en este caso, la que estaba mostrando ahorita, ya estaba destruida, se caía la aplicación. Y lo que usualmente se hacía era hacer un if de, no sé, no me acuerdo si se hacía en el presenter o en activity de oye, esta actividad o fragmento está vivo,
Si está vivo, ponlo. Si no está vivo, no lo hagas. Entonces, de esa manera, por decirlo así, nosotros o yo hacía que la aplicación no se caiga. Pero ya de esta manera, el view state, que bueno, este view state es un live data. Bueno, lo voy a agrandar acá. Es un live data. Ya él se encarga de eso. Yo no tengo que hacer eso, ¿no? Bueno, ese es mi ejemplo. Igual, si quieren saber de corrutinas, bueno, yo uso Flow en este caso para ver esto. Justo acá, bueno, este es el interactor. Acá está un Flow, que es, voy a retomar solo un post entity. Bueno, eso ya todo está dentro del repositorio, que lo voy a explicar en otra ocasión. Y no sé si tienen alguna pregunta, que ahorita no tengo el YouTube abierto, por ende no podría revisar. Ok, ahí está. Presentar. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, chicos? Está. Bueno, en esa pregunta de Juan Ricardo Ramos, cruzado, bueno, no escucho a John, así que no sé si ya lo tengo que leer. O quieres que sea algún un rato. Sí, eso me podrías hablarlo por el chat de StreamYard, John. Pero bueno, voy a contestarlo a esta por mientras. Esa responsabilidad, a mi parecer, nunca tendría que ser el view model. Pero a mi parecer, yo lo estoy haciendo de modo de que, digamos, la actividad, o yo sé qué es lo que necesita en este caso. No voy a mostrar el código. Esto. Supongo que me estás hablando de esto. Yo sé que siempre voy a. Primero, digamos, tú cuando vas a enviar un parámetro a otra actividad, tú siempre dices, ah, ya, se va a llamar de esta manera. Y esa manera lo pones acá. Y bueno, tú podrías poner este constante de manera. Lo podrías poner en una lista de constantes globales, o de manera más bonita. Hay tres maneras. Una manera es que esta constante lo pongas en los dos lados, tanto en el activity A y en el activity B. O hablamos de fragmentos, no importa. O lo pones en una clase Kotlin gigante de todas las constantes que vas a usar en toda tu librería, en toda tu aplicación. Y los dos lo usan. O en este caso, que me parece una manera más limpia, es tener esa constante acá, privada, ya que no sé por qué el otro actividad le va a importar este argumento. Y tú ya sabes, o sea, siempre, por decirlo así, vas a usar eso, ¿no? O sea, si vas a llamar a este post activity, tú sabes que siempre le vas a tener que mandar este ID. De hecho, si no, no tendría sentido. Porque si no, o sea, va a llegar a este menos uno. O esto nunca se va a llamar, porque creo que esto va a ser nulo. Entonces, no va a tener sentido que no llames esta función, que esta función ya tiene. Ya sabes que necesita un contexto, que es la actividad A. Y también tienes el. Que le tienes que vender un ID. Entonces, de esa manera, ya sabes qué necesitas para que la otra actividad no se caiga. Entonces, a mi parecer, uno de dos. Con esto haces dos cosas. Sabes que tu actividad va a funcionar bien porque le estás mandando todo lo que va a necesitar esa actividad. Aunque acá, digamos, yo puedo decir eso, ¿no? Como que coma, no sé, texto, string, y ese string es nodeable. Y acá puedo poner if text
no es null, y poner un string, ¿no? O sea, un put string, y bueno, crearías otra llave acá, y bueno, se puede hacer, ¿no? Pero de esta manera, a mi parecer, el código queda muy limpio y podría ser un ejemplo. Uy. Ya, si yo creo un fragment. Voy a crear un fragment. No importa, créate nada más. Add. Si tú te das cuenta, el mismo código de Kotlin, en este caso en fragmentos, te crea algo recontra parecido, ¿no? Creas un new instance con parámetros acá X, que justo estos no sé dónde están. Bueno, están arriba. A mí me gusta ponerlo dentro del companion object. Están acá. Entonces, ¿y estos dos qué van a pasar? Lo vas a tener acá. Es lo mismo que nunca he creado o no soy fan de crear cosas así porque luego tengo que borrar todo. Pero sí sé que en los fragments ya Google te da esta alternativa que me parece también súper limpia y también yo lo uso cuando programo en Kotlin, ya que programo en Kotlin y en Java, ¿no? Entonces, de esta manera, yo lo recomiendo que lo usen, ¿no? Ya que me parece limpia y luego lo puedes editar a como tú lo quieras hacer. ¿Otra pregunta? Ah, ok. Usar Live Data en repository. Creo que sí lo he escuchado. Creo que lo usan para justo esta capa. Uy. Uy, ahora sí me escucha. Hola, Carlos, ¿me escuchas? Sí. Ahora ya, sí. Okay. Sí, no sé, bueno, genial. Ya, hay una pregunta de Miguel Sea, dice, ¿recomendable usar Live Data en repository? ¿Qué nos recomiendas? Sí, creo que he visto o he leído que mucha gente lo usa con Room, más no con Retrofit. La verdad, ahí sí no sabría. Podría... En otro caso, en otra ocasión, crear un branch con justamente usando acá Live Data. Pero en mi caso yo uso corrutinas. O sea, si vas a... O sea, al final Live Data es como un patrón observador, ¿no? Yo asumo que puedo usar repositorio de tráeme esto y luego la capa atrás que va a estar observando va a obtener la lista o los objetos que vas a pedirle a... En esta capa, yo al final lo estoy haciendo con coroutinas. Yo en ese caso preferiría hacerlo con coroutinas que en Live Data, porque al final entiendo que Live Data igual es un poco o sea, no puedes hacer todo con Live Data, ¿no? Y coroutinas podría manejar los objetos de que vas a usar de manera más eficiente o te va a dar más casos de uso, ¿no? Ajá, sí, yo también quisiera agregar algo ahí sobre Live Data y ViewModel. Seguramente en algún momento van a ver personas que recién están empezando Android y lo ideal es eso también, ¿no? Más que todo, el ViewModel es para mantener los datos con la UI. Entonces, pero no, su responsabilidad no tanto va a nivel de modelo, ¿no? Entonces, como que ahí te ayuda Live Data. Él inclusive también conoce el ciclo de vida del Activity, entonces siempre te va a dar datos actualizados, ¿no? Pero, sí. Claro, con respecto al repositorio, hay casos donde que sí es se puede usar. Pero hay casos como que no, o sea, si tú te vas como que quieres separar responsabilidades, puedes tener el patrón repository y a nivel de esa capita puedes tener ya un factory que te conectes
a un API REST, a una base de datos y todo eso, ¿no? Creo que va a depender bastante del proyecto, ¿no? O exactamente lo que quieres hacer. Pero, incluso, por ejemplo, si quieres guardar, no sé, personas, ya no tendrías que hacer como que tipo un refresh o actualizar tu adapter, ¿no? Entonces ya Live Data te hace eso. A ver, no hay más preguntas, Carlos. Así que no sé, de repente nos quieres dar alguna recomendación y genial, ¿no? No, justo lo que había comentado al comienzo, ¿no? O sea, Live Data es un, o sea, es de la clase observador, pero es como que especial porque, como tú comentas, está viendo el ciclo de vida del Activity Fragment, ¿no? Entonces, creo que en verdad se creó especialmente para eso. Por eso es pareja perfecta con el View Model. Y creo que se podría usar. Para mí, mil veces prefiero usar RX Java o coroutinas, ¿no? Que Live Data. Ah, claro, ahora, claro, eso es ya cuando quieres hacer pues tus, quizás, hacer alguna petición que inclusive podrías usar Work Manager, ¿no? Si quieres hacer algún trabajo más pesado y todo eso. Creo que Live Data más es como que funcionaría tipo, como un intermediario entre el modelo y la vista, pero siempre te va a mostrar. Como que sabe, ¿no? La pantallita actual está activa, ya te muestro, ¿no? Y si no, no, porque si no tendrías que estar validando internamente tu código, si es que estás en un resumen, sin mostrar y el tema del MVP, ¿no? Y todo eso. Entonces, nos ayuda la idea también. Ahora, una otra pregunta que creo no puedo ver todavía el chat. No. No, ya tenemos más preguntas ya. Genial, Carlos. Bueno, muy buena la charla, así que no sé, de repente nos quieres dar alguna recomendación o. Ah, bueno, yo cuando odio tener dos cosas a la vez abiertas, ¿qué? Creo que bueno, algunas cosas que yo leí para entender, están acá, ¿no? También Live Data con coroutines and flow de creo que esto fue hace casi un año, creo que el Android Submit fue en noviembre, octubre, por ahí. Bueno, acá otras cosas que vamos a ver después. Y bueno, acá esta parte es unit testing. ¿Y nada más? No, nada más, la verdad. Ahí ya quedaría para la siguiente ocasión que creo que voy a exponer corrutinas. Y luego ya recién es testing, ¿no? Sí, más bien lo que ahorita estoy actualizando es por cada presentación que hemos tenido. Vamos a agregar el link en la PPT que tenemos. Ah, sí, sería bueno. Sí, para que en algún momento cuando, aquí, no sé, de acá 3 años, 5 años, cuando allá, mira, esta funcionaba así, ¿no? Y todo ese tema, ¿no? Para que quede como un histórico y chévere, pues, ¿no? Sí, sería. Creo que lo que nos faltó es aunque no me hagas caso, ese es Android, no, porque creo que no vamos a poner con Compose, creo, ¿no? Pero si te gustaría exponer, normal, ahí yo lo agrego. No, o sea, justo acá yo puse esto, ¿no? Pero creo que esto se rompe. No sé si la versión 3 voy a hacerlo con Vue con Compose, ya que está en alfa. Porque cuando era cada semana hacía una actualización, pucha, la verdad es que no me gustó. Prefería seguir viendo Flutter que era en ese momento que estaba viendo. Ya Ah, luego lo vemos, pues. genial. Bueno, Carlos, muchísimas gracias de verdad y excelente charla. Así que esto va a quedar grabado igual en YouTube, igual vas a poder volver a ver en cualquier momento. Y nada, Claro. Carlos,
Gracias. Bueno, chicos, cuídense. Gracias, John. Gracias, chao. Chao.